cuando se lo vitupera y se lo tacha de loco o insano o vesánico, pudiera el místico acaso responder. Sí, tenéis razón. Siempre tenéis la razón. Quizás allí radique vuestra incomprensión. No tenéis códigos para leerme, pero porque así lo deseáis, por un lado, y por el otro, porque acaso aquello que detectáis en mí no precise de códigos que puedan descifrar aquello que padezco y que vosotros, si quisierais, podríais también padecer. No obstante, yo a vosotros también os endilgo alguna locura. No la mía, no exactamente la mía, sino otra, la locura de vuestra razón. Siempre tenéis y tendréis la razón. Poseéis vuestras etiquetas y vuestras respuestas. Habláis siempre del otro y nunca con el otro. No lo desentrañáis. Lo explicáis con vuestras etiquetas previas. Por mi parte, yo me he alejado de vosotros, justamente porque os he comprendido. Y ahí la diferencia. Vosotros distáis de mí por deseo de incomprensión, por hostilidad, por odio y por ansiar siempre tener la razón, cosa que lográis. Yo me he distanciado de vosotros porque me esforcé en entenderos. Y supe las consecuencias de vuestras etiquetas, de vuestros anhelos, de vuestras congruencias y explicaciones. Después de haberos desentrañado, haciendo un verdadero esfuerzo en entenderos, me fastidié de habitar vuestras razones. Vosotros siempre tenéis la razón. Yo siempre tendré la manía.